Y siempre hablando de estafadores y chantajistas, atención, porque vamos a hablar de los peligros que hay en la red, sobre todo cuando hablamos de la compra y venta de vehículos. En las últimas semanas se ha reportado un incremento de vehículos robados, los cuales son vendidos a través de las redes sociales. Santiago, la policía cuenta con una unidad denominada de cibercrimen para darle seguimiento a este tipo de casos, y la policía también hace un llamado especial a la población guatemalteca que tiene contemplado comprar un vehículo para que no sea sorprendido o estafado por parte de esos grupos criminales. Estamos con Jorge Chinchilla, que nos da detalles en cuanto a este tipo de seguimiento que ustedes dan constantemente a través de las plataformas. En este caso, la unidad contra el robo de vehículos se apoya con la unidad de cibercrimen, contra el cibercrimen, porque en muchos de los casos las personas terminan siendo estafadas por medio de redes sociales o estas herramientas que utilizan las personas para poder vender. Determinado esto, la policía se apoya con las distintas unidades especializadas para poder venir y ubicar este tipo de lugares donde se esté comercializando alguna situación que tenga reporte de robo. Da el caso que durante esta semana se ubicó una lancha, incluso que estaba siendo vendida por medio de las redes sociales para poder venir, en este caso, vendérsela a una persona y estafarla, porque al final la lancha tenía reporte de haber sido robada en enero en un sector de la zona 5. Es muy importante que usted también mantenga sus medidas y que informe todo tipo de situación que pueda ser anómala a través del 110 de la Policía Nacional Civil, que se pueda acercar al Ministerio Público a denunciar, que se pueda acercar a las unidades de investigación criminal de la Policía Nacional Civil para denunciar, porque la PNC mantiene distintas unidades de investigación para fortalecer los procesos de investigación del Ministerio Público y así apoyarle a usted ante cualquier situación de emergencia o que usted quiera denunciar en distintos sectores del país. Tomando en cuenta que muchos delincuentes también alteran chasis o motor, el espertaje también es importante en este caso, ¿verdad? El espertaje es muy importante. Eso es muy importante por parte de la Policía Nacional Civil. Se informa que las unidades de espertaje se encuentran en Quetzaltenango, en Zacapa y en el sector de la zona 1, específicamente sobre la 13 Avenida, entre 14 y 15 calle de la zona 1, frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se encuentra en el área del Centro Histórico en zona 1. Allí se encuentra la unidad de espertajes de la policía. Usted se puede acercar para realizar algún tipo de pregunta o de duda que usted tenga en relación al vehículo que usted lleva o el vehículo que usted desea comprar. Datos importantes en cuanto a qué hacer a la hora o previo a comprar un vehículo, tomando en cuenta, como se indicaba anteriormente, de que se ha reportado un incremento de casos de personas que se dedican a robar automóviles y posteriormente los venden en redes sociales. Muchas veces los venden a un costo mucho más bajo del que están en el mercado. Podría ser un indicador en este caso para tomar en cuenta y para poder realizar un espertaje, como se señalaba, así evitar ser sorprendido o estafado por parte de ese tipo de personas que se dedican a esto. Y hay mucha atención porque es momento, debo decir, para hablar de las cifras de la pandemia. Por favor, le recuerdo siempre que la emergencia no ha finalizado, así que es importante que no baje la guardia. Como era de esperarse, lo vamos a ver en la pantalla en este momento, cuando llega el fin de semana, y sobre todo un fin de semana como este, disminuye la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado. Ayer domingo únicamente fueron 1,227 las que buscaron que les practicaran un hisopado, 143 personas dieron positivo y lamentablemente se confirmó en esta última actualización el deceso de 10 personas más. Le repito, cuando llega fin de semana y sobre todo como ahora que es extenso, como le llaman, pues disminuye la cantidad de personas. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando esto durante la semana. Lo importante acá es que no baje la guardia. Revisamos ahora cómo queda el acumulado entonces después de esta última actualización. Las autoridades guatemaltecas señalan que son 24,465 personas las que en este momento son portadoras del virus. 1,072,733 personas se han infectado en lo que va de la pandemia. Acabamos de cumplir justamente 2 años y 4 meses. 1,029,028 personas se han recuperado según las autoridades, pero la cifra más alarmante, la más triste y la más grave es la lista de víctimas mortales. Hablamos en este momento, en esta última actualización, de 19,240 personas. 19,240 víctimas mortales ha dejado la pandemia en Guatemala en apenas 2 años y 4 meses. Por eso me gusta insistirle cada día, amigo televidente, por favor, no
baje la guardia. La pandemia no ha finalizado. Es importante que siga utilizando su mascarilla. Es importante que continúe con el lavado constante de manos. Y es importante también que acuda cuanto antes a los centros de vacunación. De hecho, vamos a presentarle también la actualización respecto del Plan Nacional de Vacunación hasta el momento. El 57.13% de la población guatemalteca ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según estadísticas del Ministerio de Salud. Es decir, se han administrado más de 8 millones de dosis. Por otra parte, el 44.49% de los guatemaltecos ya recibieron la segunda dosis, mientras que la primera dosis de refuerzo se ha administrado al 22.46% de la población y el 2.27% ya recibió el segundo refuerzo. La población meta a vacunar asciende a 14.853.000 habitantes. En el caso de los niños entre 6 a 11 años, se ha vacunado al 27.65% con primera dosis y al 6.59% con la segunda. Mientras que los adolescentes entre 12 a 17 años, las estadísticas detallan que el 50.79% ya tienen la primera dosis y el 38% la segunda. Bien, vamos a hablar en este momento de la importancia de la fecha, agosto 15, y específicamente nos referimos a la Virgen de la Asunción. Bendita eres entre todas las mujeres. La capital del Reino de Guatemala, al ser trasladada al valle conocido como de la Ermita, se dedicó a la Virgen de la Asunción, por lo que el nombre oficial de la capital del país se le conoce también como Nueva Guatemala de la Asunción. Para esta fecha, desde tiempos de la colonia, se llevan a cabo celebraciones en la ciudad, principalmente en el sector conocido como Hipódromo del Norte, en la zona 2. Las festividades van desde la tradicional feria hasta la procesión con la imagen de la Virgen de la Asunción, que recorre calles y avenidas de las zonas 2 y 1. Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia, de acuerdo a la tradición y de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Católica, de que el cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. Este traslado es llamado Asunción de la Bienaventurada Virgen María por los católicos romanos, cuya doctrina fue definida como dogma por el Papa Pío. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de la Virgen María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra en esta fecha. Es así como cada 15 de agosto, los capitalinos y poblaciones de otros municipios que también celebran a la Virgen de la Asunción y su feria visten sus mejores galas. La Iglesia Católica principalmente realiza varias actividades. Durante la tarde de este 15 de agosto, la procesión de la Virgen de la Asunción fue cargada por devotos y observada por guatemaltecos que se encontraban en las cercanías de la ruta de tránsito. Sin embargo, es la tradicional feria de Jocotenango que reúne a miles de familias en el Hipódromo del Norte. Los platillos típicos que se comercializan, los juegos mecánicos y otro tipo de show atrae a los guatemaltecos. Debido a la pandemia del coronavirus, la feria de Jocotenango fue suspendida en el 2020 y el año pasado. Los guatemaltecos aseguran que al tener de vuelta esta celebración, pueden disfrutar nuevamente de las tradiciones que marca este 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala.